Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal. Me presento, soy Adri. Para los que ya me conocen, un saludo con mucho cariño para todos aquellos que ya me siguen, para los nuevos que están llegando aquí a ver el canal, bienvenidos. Y pues bueno, aquí empezamos ya con la temporada navideña de este año 2021. Vamos a presentarles más ideas, más opciones para decorar. Espero que sean de su agrado, espero que les sean de utilidad. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a dar por inicio. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal. Un saludo a todos. Bueno, tenemos este florero que ya lo he utilizado en otras ocasiones. Vamos a estar, pues ahora sí que reutilizando mucho de lo que tenemos en casa. ¿Sí? Para aprovecharlo. Y pues bueno, quise tomar este florero que ya lo he utilizado, como lo mencionaba en otras ocasiones, y viene muy acorde ahorita con la fecha navideña. Este florero en dorado, y le vamos a estar colocando pues nuestro oasis, nuestro foam, como lo conocen en otros lados. Yo en esta ocasión no voy a estar utilizando silicón porque pues puede detenerse aquí con el mismo florero. Podemos aquí rellenar los huequitos y como pueden observar, pues no se sale. ¿Sí? Vamos a ver el lado que esté más presentable. Tengo estas que son las hojas de las orquídeas, que también ya he utilizado en otras ocasiones. Las vamos a estar colocando. Ya cada quien sabe si quiere pegarlas con silicón. Yo no voy a estar utilizando ahorita silicón porque pues bueno, yo muchas veces reutilizo los materiales. Podemos estar cubriendo con estas piedras. Aquí también ya es opcional si quieren pegarlas con silicón o nada más colocarlas así. Yo las voy a estar colocando así sobrepuestas nada más. Listo, coloqué aquí las piedras. Dejé un pequeño hueco en medio libre para el follaje que vamos a colocar. Aquí dejo las piedras para ponerlas. Y vamos a estar utilizando estos palitos de madera. ¿Sí? Tengo estas orquídeas también que he utilizado en otros arreglos. En esta ocasión le estoy haciendo este arreglo navideño con estas orquídeas porque pues también se presta para la temporada. Hay muchas personas que les gusta adornar con este tipo de flores y no necesariamente con las Pascuas o como lo que viene siendo las Nochebuenas. Entonces voy a estar reutilizando estas orquídeas rojas con dorado que vienen muy acorde con el florero. Y las voy a estar colocando de esta manera o un poquito así desfasadas y les voy a poner cinta floraté para poderlas fijar. Miren, listo. Como pueden observar, aquí ya coloqué lo que es la cinta floraté o cinta floral para sostener la ramita de orquídea junto con el palito de madera. Esta la puse un poquito a desnivel para que esta orquídea quedara un poco más abajo. Y la vamos a insertar aquí en el fondo, más o menos que quede en el centro. Creo que aquí ya pueden observar un poco mejor.
cómo quedaron los dos niveles. Ahora también tengo esta ramita que utilicé el año pasado en dorado, y esta la vamos a estar colocando en la parte de atrás. Tengo estos también que utilicé, son como unas espigas, también los vamos a estar colocando en esta área. Tengo estas piñas y lo que hice es igual, ponerle un palito de madera, lo sostuve con alambre. El alambre lo coloqué alrededor de la piña y del palito. Si no quieren que se les vea el palito así al natural o el alambre, igual y también pueden ponerle alrededor cinta florate y verde para que se pierda un poco aquí con el follaje. Yo lo voy a dejar así al natural. Tengo estas otras dos piñas un poco más chicas. Si se fijan, aquí tiene su alambrito y de ahí lo vamos a sostener. Estas las voy a estar colocando aquí en la parte de abajo. Miren, aquí está una toma más completa. Así es como quedan las piñas, estas chiquitas. Y ahora vamos a estar colocando, tengo estas ramitas pequeñas de berries que me parece que va aquí muy acorde con el arreglo, algo exquisito, algo sencillo, pero le da un toque rojo aquí también para equilibrar de alguna manera con las orquídeas. Y estas las vamos a colocar por aquí. De esta manera, si creen que las sienten algo flojas, pueden ponerle una gotita de silicón. Tengo también por aquí un cascabel, también para seguir aquí con los motivos rojos. Si no le alcanza aquí por el alambrito, igual podemos poner un palito de madera. Y pues por último podemos ya buscar los espacios que hayan quedado de cubrir con las piedritas y las colocamos. Y este sería el resultado final. Déjenles hago una toma más amplia para que puedan ver completo el arreglo. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en mi canal y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, saludos, gracias.